Con la cuchara. Con la cuchara. Lo bueno es que no es de revolver, sino que lo de darle vuelta, no es como que le está forzando. Nosotros nos confundimos porque yo digo algo que pienso que está mal, pero está bueno, le sirve a ellos. Ajá, por eso. No, por eso hay que tener cuidado con los comentarios que uno hace enfrente de esos inútiles. ¿Qué está haciendo? Pero del sabor o algo le puede decir. Le está probando, le está ayudando a probarlo. Y lo, esa sopa de Henry, qué apesta, arruinado. Se arruinó algún marisco, hija. Es que estaba así, estaba la cuca fue. Una jaiba estaba arruinada porque apestaba. Pero lo sacaron, dice, lo sacaron, dice. Pero se la volvieron a meter. Mire, sabe, una vez fui a comer yo al. Pero se la volvieron a meter, le dijeron que sí estaba buena y se la volvieron a meter. Es que sí estaba. Y arruinó la sopa con eso. Y si así queda. Sí, es que la arruinó. Es que ahí en el lago de Coatepeque, una vez fuimos. Un día lunes fuimos a comer al lago de Coatepeque, a un restaurante que se llama, ¿cómo se llama? Donde fueron a emborracharse con la Carmen, la Cataleya, ahí fue. ¿Donde se emborracharon ellos? Pues sí, donde fueron a emborrachar. Yo no, qué bobo, de afuera de emborrachar y dije los nombres, dije la Carmen, la Camila, el Choco. Memo, la Andrea. ¿Cómo se llama el restaurante? No tomaste. No sé. El lago. No tomaste. No llama. Es el lago, pero el restaurante, ¿cómo se llama? No es la Siete Maravillas. No, el otro que está. Es el que siempre íbamos. Sí, pero la octava maravilla es la que está a la par. Pero bien, la cosa es que pedimos una mariscada. Valía como $16 el plato de mariscada. Y nos van saliendo con una mariscada como la que tiene Henry ahí. Apestosa y los mariscos arruinados. Entonces llamé al dueño, bajo un chaparrito gordito así el señor, y le dije, fíjese que los mariscos de esta sopa están ya echados a perder. Y me dijo, pero es que así los traen, me dijo. Así los traen, no es culpa de nosotros porque así los traen. Así la estaban vendiendo, así nos vienen ya nosotros los mariscos. También una vez un pollo. Ajá, también un pollo. Entonces le dije yo, va, de que, pues sí, le dije yo, pero, o sea, esto le da más sabor a la sopa. Ah, sí, me dijo, pero es normal eso, me dijo. ¿Y lo pagó? Me lo cobró, yo dije, por lo menos, va, que la vamos a cambiar, no la vamos a cobrar. No, todo a lo normal. Entonces, desde ahí dijo, no vuelvo a venir acá. Yo no he vuelto a ir al restaurante. Antes íbamos bien seguido ahí a comer los lunes o cualquier cuando venían familiares o algo. Desde entonces no he vuelto a ir ahí. Más que caro. Caro, carísimo. Y aparte de eso, mal servicio, porque cómo va a creer que le van a estar dando los mariscos. Como este, pues sin modo, va, porque la pobre Heidi va a tocar que probar eso. Pero ya que uno estaba pagando. La Gladys. La Gladys. Pero ¿sabes qué? Lo que pasa es que si los brutos vinieron con todo eso y no lo metieron al freezer de arriba. Eso es lo que estábamos hablando antes, que pasmado tuvo el montón de mariscos mientras lo limpió, mientras hizo todo lo demás, lo estuvo afuera con este calor. Cuando llegamos allá con la cámara, yo sentí el gran tufo también, y le dijimos, y hasta Pei le dijo, mira, esta está arruinada, y le dijimos que la sacara, porque obviamente va. Y ya a ver si la metió al final. No, dicen que la sacó. Me dijeron a mí que la había sacado. Él preguntó, va. Me pensar que así huele. Confirme ahí, Wendy. Así huele en la jaiba, pues. La mía. Porque después, si se acostumbraba a un olorcito él así, pues no, no se va, pero. No, la mía, es que ya dijo que. Ajá, olor familiar. No sé si la de otra. De tantos olores, dijo que no reconocía cuando estaba buena y cuando. ¿Quién dijo eso? Henry. ¿Cómo dijo? Que de tantos olores que él había huelido de marisco. Ah, a ver si estaba buena o estaba. Es que dijo que él no la iba a estar probando porque a él no le gustaban los mariscos. Así dijo. Es que Henry no sabe nada de los olores de eso. Porque aquella vez que estábamos comiendo punche nosotros, nos dijo que él ni conocía nada de eso. No distingue con los olores nada. No le gusta. No ve que lo agarra en la piscina, puntita. Al menos este se siente sabor apestado. No, pero también la cosa. ¿Quién probó la de Henry? Yo no. Más que tenía los pelos y todo. ¿La probás? Ve que no sabe así como que llamamos mal. Porque no sabe mal. ¿De qué eran los pelos que sabían? De perro y de mujer, no sé de quién, pero sí había un pelo de mujer. No, había una mujer. Era uno largo que estaba así como en un. No, estaba en el asiento, pero como alguien le hizo así, se enrolló y ya no se miraba mucho. ¿Usted fue? Habían de chucho también. Habían sí. Va a probarlo. Ojalá,
Pues sí, lo otro que le iba a decir es que la salsa esa que hizo Henry como que la dejó muy chara. Entonces cuando uno la prueba se siente todo eso. Y el ajo también, quizás no dejó que se friera mucho. Fue mucho ajo también. No lo picó muy finito, ajá. Entonces se le siente de mucho... El ajo. ¿Cómo se dice? Cuando está así chacro, no sé, charo, muy charo. Pero él le siente cuando uno come o prueba o en la cuchara, queda el montón de granito ahí. No le echó a la sopa. Hoja, pues sí, olor. No, olor. No le echó. Vamos ahorita a ver. Ya vamos adelantados. Pero Gilo también va atrás. Se dice, es con la sopa. Pero usted, porque no ha visto sopa de gallina y los cortes que ha hecho Gilo. Pero si usted no ha visto Gilo, fijo más. Y lo hace con tanta paciencia. Pues sí, pero ahorita se puede dar el lujo de hacerlo con paciencia porque la sopa ya está ahí, en el fuego, por lo menos. La cosa era de que tenía que aliñar la gallina rapidito y ponerla a cocer y después quedarse haciendo las cosas lentas. Ya estuvo, sí, quizás. Al pie, sí. Al pie. El pie. Para que no lo tires por un lado. Mire, sí, para un lado. No, pero cuando corres, más que todo, caminando no. Bien, caminando. No, caminando no, cuando corres, siete, mira, feo eso. De verdad, pues. Al menos por un pie. ¿Qué onda, pues, Henry? Ya casi, ya unos 3 minutos más y la voy a parar. ¿Cuánto? Unos 3 minutos más. 3 minutos más. De... Sí, porque... ¿Y ya está lista? Y ya está lista. Sí, o rápido, Oba. Buen cocinero. ¿Confirma? Sí. Buen cocinero. Ah, no, paso, Wendy, vos y... No, yo paso. Yo, sinceramente... ¿Quién quiere esta cuca? ¿La Wendy? Paso. ¿Quién quiere esta cuca? Bien raro, ¿eh? ¿Quién quiere esta cuca? Ahí sí, Oba. ¿Comino? Gladys, vení, Gladys. Guiándome la pierna de pollo, anda. Caliente. Sentí. Huele rico, va, huele rico. ¿Qué diablo le has echado vos a eso? Es que creo que iba una jaiba podrida, pero no sé si es. Uff, de allá en pruébela. Pruébela allá. Espérame, ya vamos. Que no la. Este. Es que no tiene ojos, no ve. Cállese, ya te, sí, ya, te vamos allá. Ya. Campana. Ya todos sabemos. No. La Gladys está rica, Gladys. Es que sí, es. Es que la receta la había visto. La receta de la carne puedo probar la de ñoco. Ay, está rica, la ya le dije que está rica. Sí, no, está rica ahí, como dijo Pululo, está rica ahí. ¿A dónde vos? Vamos, pues, llevarnos, vos para allá vas caminando vos. Ajá. Huepuchi. Sí, está rica, bien. Se antoja. Es que la abre así, ¿verdad? Ahora sí. Mira, vos, y ese es el pollo, una pierna de Lismar y negra, vos. Ese pollo de Lismar no va a ir a sacar, vos. Deja de paja. No puedo decir de la Wendy porque tiene mucha carne para decir de la Wendy. Sí, lo siento, disecado. Yo sé que se las antoja mi pierna. Sí. Yo sé. Mire, el pollo me dijo, vendémelo, te doy 5 pesos y ya por ese pedacito, me dijo. Yo te ofrezco 10. Nos vamos a pelear por eso, pollo, está bien rico, yo lo ofrezco, yo te ofrezco 10. ¿Quién da más? ¿Quién da más? Yo, 25. ¿Quién más? ¿Quién? ¿Qué más? ¿Qué más? No, hombre, vos. Yo ni aunque me regalen a vos, no me la pruebo ni la... Solo de verla, mirá. Mira, mire, préstame la cuchara. Mire, ve. Escuchen, cállense. Oigan. ¿Qué pasó con eso? Proteína. Proteína. No, hombre. ¿Qué hizo? ¿Ah? Está muy dorado. Mira, Abedito, allá pregunta qué hizo. No me lo destrabe. Déjenselo porque después va a decir. Déjenselo porque después va a decir que ustedes la arruinaron. Sí, y ya me la arruinaron. No, es que... Ya me la arruinaron, cámara, pues ya no. Entonces... Vamos a ver. Pues. Lo peor que la cuchara, así la agarraba, ¿ves? ¿Quién? El ese, Juan.
todo, así metía la cuchara. La, ¿a dónde? La cosa de la margarina, así. Y se le echaba encima. Y más que hasta un tenedor cree que no jodió la olla. O sea que estaba pelando la olla con eso. Ah, desgraciado. ¡Huepuchica! No le digas nada porque ya va a venir a ver. Ahorita no sabe que le está disecando. ¡Huepuchica! Deje, tape la mejor, ya vamos a los más que se le consuma toda. No le hagan cara porque va a ver. ¿Ah? Venga, no, después, venga, venga. Le damos la sopa a la gallina. Es que yo a esto no le veo futuro. ¿A qué? ¿A caca? Ah, pero es el olor normal de la... Sí. Va a creer que el Juan me dice, Mari, venga, me dice, la que está bien, y yo me de risa. Va a pedir un favor. ¿Y eso quién es? Lechuga. Del diablo. ¿Qué es eso, güey? Ay, no. Así queda. Este es el efecto así carbonaro. Queda. Así queda, puro vómito. Así queda, carne. No, hombre, no. Heidi, Heidi, ahí pruebe, por favor. ¡Es espumoso! Mi abuela cuando la hacía así le quedaba. Mi abuela cuando hacía para vender así le quedaba. Así, ah, pues normal que quede. Ah, pues sí. Así me queda a mí también. Así queda, y Cataleya, así queda, Cataleya. Sí, así queda. Ah, pues sí, no hay problema. Va que Casey, mi abuela hacía para vender sopa de pata. ¿Cómo le hace, ve? Está bueno, los ojos te la mira. Está chido. Ese es secreto. Callate, que estamos esperando que él termine de consumir para que le dé cuenta. Callate, ahorita callate que se va a dar cuenta. Si vos estás diciendo algo, vas a ver ahí. Y Mari, deje. Y Mari, más con esa cara que está haciendo. Y Mari. Mire, ve, Ay, no está mal. Esto parece molito así de chicharrón. Nada más y eso. Vaya, ajá, entonces, Dialito, ¿cómo vamos aquí con lo suyo? Yo solo. Esto Max nada más hablando. No, mire, esto es solo hablando. Solo hablando nomás. Mire, ya sintió. Sí, tufito va. Creo normal, que la caca de paloma creo yo. Es normal, cansa. No es normal, bola mía, no es de día. Peor, va. No.